Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde la 53 edición de la Feria del Libro de Valladolid. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Aquí en Ediciones Bodón tenemos a José Palacios, autor de El Pectoral de Horus, entre otras obras. De Regreso a Luxor y del Misterio del Sarcófago. Por favor, ¿puede hablar más alto? Sí, de Regreso a Luxor y El Pectoral de Horus. Pues muy bien, ¿y hola, de qué van sus obras? Están ambientadas en Egipto, cualquiera de las tres está ambientada en Egipto. O sea, que es muy, muy interesante. Muy interesante, sí, son sí. Historias de amor, de intriga, de suspense. Muy interesante, desde luego. Sí, venías ahora, a... Hoy está firmando usted en la feria, ¿verdad? Sí, muy bien. Voy a firmar precisamente. Sí, sí, sí. Hola, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Vicente Álvarez. Muy bien, sí. ¿Y presenta usted? Presento una novela, sí, una novela. Muy bien. Esta es en concreto. Uh-huh. Aunque pone de la viuda, sí. Suelo trabajar con varios heterónimos. Tengo más de 20 novelas publicadas y cada vez utilizo un seudónimo distinto. Muy bien, ¿y de qué va su obra? Es muy complicado hablar de esta, es una novela de 700 páginas con más de 100 personajes, hay 5 planos narrativos, es una novela negra que un poco complementa de alguna forma una saga literaria que empecé hace varios años protagonizada por un detective de libros que se llama Ariel Conceiro. Esta es la cuarta novela que sale protagonizada por el detective de libros Ariel Conceiro. Interesante. Sí, sí que es muy interesante, sí, sí. Sobre todo a la gente que le gusta en los temas metaliterarios. Hay como una investigación siempre policíaca que se resuelve a través de los libros. Y esta es la cuarta novela de esa serie. Muy bien. Todas las ruletas son rusas. Efectivamente. Muy interesante el título. ¿Me recomiendas? Sí, muy impactante. Pues sí, sí, muy, muy impactante, diga que sí. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y mucho éxito. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias, hasta luego. Gracias a ti. Estáis ahí al lado de él, vosotros escucháis divinamente. ¿Vale? Venga. ¿A que se va abriendo el orequio? ¡Ay! ¿Lo habéis notado? Voy a saber esto. ¡Ay, ya está! Bueno, ¿sabéis lo que es la mieditis? No. ¿No? ¿No sabéis lo que es la mieditis? ¿Nunca habéis tenido mieditis? ¿Qué dices? ¿Qué mieditis? ¿No? Pues, bueno, ¿alguna vez habéis tenido otitis? ¿Amigdalitis? ¿Tontitis? ¿Tontitis? Sí, no, yo también. Y bueno, pues la mieditis es la enfermedad del miedo que suele empezar, porque cada uno ya sabéis que tiene cosas. Empieza por el dedo gordo, sube el dedo gordo, se queda aquí un poco en las rodillas, te hacen así las rodillas, ¿vale? Si eres muy vieja te hacen porque hay mala, ¿vale? Luego sube por aquí, y luego se queda aquí por esta zona y te dan muchas ganas de ir al baño, pero no puedes, ¿vale? ¿Vale? Y luego sube por aquí y aquí en el pecho te da una cosa que hace, que es la apnea alta, que es la apnea baja, ¿vale? O te puedes dar las dos, ¿vale? Luego ya sube los ojos, a veces te da por no quiero ver, la boca se me ha olvidado, a veces es ¿no? Puedes darle. Los ojos se te abren mucho o se cierran mucho. ¿Quién no tiene miedo y se tapa así con la sábana? Porque la sábana ya sabemos que es una gran protectora de todo. ¿Sí? ¿Tú sí? Yo también. Tú eres de los que cierran. Y luego ya, a veces, bueno, por aquí, aquí esto, ¿cómo lo llamáis esto aquí en Valladolid? Esto.
Cuando se pega la colleja. ¿Cómo lo llamáis? ¿Colleja? ¿Lo llamáis collejas? ¿Sí? Bueno, nuca, ¿no? Bueno, por aquí los pelos se te erizan. ¿Qué es? Se te ponen así, como si le hubieras puesto mucho gel. ¡Sí! ¿Vale? Los pastores, cuando venía el lobo, decían, ¡oh, viene el lobo! Porque los pelos, los pelos sabían más que los pastores. Y luego te puntan, efectivamente. Y bueno, y ya está. Y ya está. Te entra la meditis y a veces te da por correr y otras veces por quedarte en el sitio. ¿Vale? Tú eres más de correr, ¿no? ¿Tú eres más de quedarte en el sitio? No. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe cómo te va a venir. La chiquita de las flores de aquí, ¿tú eres más de correr? Tú eres más de quedarte ahí en el sitio y decir, no pasa nada, ¿vale? Bueno, esto depende. Y tenemos ahí un así, no sabe... Os voy a contar una historia de un niño que le entró mieditis. Se llamaba Guille. Me voy a sentar porque si me dais una envidia, todos sentaditos también, colocados, ¿no? Está muy bien esto porque no os podéis levantar, ¿sabes? Bueno, pues me voy a sentar. Estaba ahí Guille. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Pues bien, mira aquí, vendiendo libros, participando de la feria. Pues muy bien. ¿Puedes hablar más alto, por favor? Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Me llamo Javier. Hola, Javier, encantada. Esto, has venido aquí a presentar, por ejemplo, aquí tienes de Calderón de la Barca. Sí. La vida es sueño. ¿Y qué más has presentado? ¿Qué más nos ofreces en la Feria del Libro de Valladolid? Pues tengo muchos libros de teatro y tengo muchos libros de arte, de fotografía, bien, de pintura. Bien, ¿nos puedes mostrar alguno, por favor? Sí, claro. Vale, mira, por gracias. Ejemplo, te puedo enseñar este libro de Tomás Salvador, que es un homenaje que le ha hecho Luis Mari Gómez. Ajá. Tomás Salvador, poeta zamorano que murió el año pasado, en 2019. Ajá. Y le han editado estos libros que, bueno, suponen una antología de poesía visual. Ajá. Muy chula. Bien. Por ejemplo. Sí, sí. O por ejemplo. ¿Puedes hablar más alto, por favor, sí, Javier? Sí, claro. Gracias. O por ejemplo, la obra de Juan Mayorga. Sí. Que edita La uña rota. Ajá. Algunos libros de. Dime. Algunos libros de interpretación, por ejemplo. Ajá. Los trucos del actor, qué bueno. Sí. Sí, sí. Y aquí, por ejemplo, esto es la sección infantil, tenemos libros de arte también, de creatividad para los chicos. El granjero y el veterinario. Sí. De Hércules Ediciones. Javier, ¿y dónde tienes tu librería? Pues yo mi librería la tengo en Olmedo. En Olmedo, que está, sí, en la provincia de Valladolid. Está en Valladolid, está bastante cerca de aquí. Sí, de ¿a cuántos kilómetros realidad? Aproximadamente? A unos 45 kilómetros, nada, algo al lado. Menos. Sí, claro. Muy cerquita. Muy y quien quiera acercarse un día a ver libros y hablar de literatura, pues le recibiré encantado, claro. ¿Y se llama tu librería? Y la librería se llama La Tienda de Lope. La tienda, uh-huh. La tienda de López. Sí, sí. Muy bien. Eso es. Muy bien, pues allí iremos y vamos a Olmedo. Muy bien, pues ahí os espero. A comprarte artículos literarios y lectura en general. Muy bien. Muy bien, pues veo que tienes de todo. Bueno, tengo algunas cosas. Tienes mucha variedad, sí. Sí, sí, eso está muy bien. Poesía y arte y teatro tengo mucho. Sí. Sí, sí, que es lo que más me gusta, claro. Claro. De ediciones de aquí de Valladolid, como Tansonville o Disfácil. Sí. O Páramo, que son editores de aquí de la ciudad. Ajá. Que hacen cosas muy interesantes. Muy bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Javier, y mucho éxito aquí en la Feria de Valladolid, la Feria del Libro. Gracias. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.
Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!